Don Filiberto Fons Branly, de ascendencia catalana y muy buena posición económica, es propietario de varios comercios en la ciudad de La Habana de mediados del siglo XIX. Don Filiberto es considerado como un notable de la sociedad de su época y además un maestro del arte de la esgrima. Don Filiberto no solamente es un esgrimista, que es un arte de los caballeros, sino que también es un hombre que tiene un interés particular por el tema del deporte, por el tema de la ejercitación física, etc. En los principales centros, como por ejemplo la Seda del Louvre, habían salas de esgrima y en otros lugares salas de tiro. La esgrima es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes que deben intentar tocarse con un arma blanca. Se usaba un tinte que podía ser rojo o negro. Y entonces se marcaba en la punta cuando se realizaba el toque, aparecía el toque, podía ser en el brazo, en el pecho. La esgrima ha sufrido cambios con la introducción de equipos electrónicos para determinar la puntuación en los asaltos. Como deporte, se origina en España al prohibirse los duelos, así como el uso de la famosa espada ropera, es decir, arma que formaba parte del vestuario de los caballeros. En la esgrima se practican tres modalidades: sable, espada y florete. El florete es ligero y flexible. Los tocados se hacen únicamente de punta. El área válida de tocado para los floretistas es el torso. La espada moderna, como el florete, es un arma de estocada que, además de ser más pesada y de tener una construcción más rígida, tiene una cazoleta o protección de mano más grande. El sable moderno deriva del arma que usaban antes los soldados de caballería y se puede tocar con golpes de los filos o planos y la punta. Los duelos de sable son los más rápidos y de mayor movilidad. Del matrimonio de don Filiberto con la hermosa dama doña Juana II Pérez, nace su primogénito, Ramón Fons II, en La Habana, el 31 de agosto de 1883. Este acontecimiento fue muy celebrado en los círculos de la sociedad habanera. A los 6 años, Ramón se distinguía por sus largas extremidades, que le hacían parecer de más edad. El interés primero, y el amor después, por la esgrima, fue creciendo al acompañar y observar las habilidades del padre, principalmente en la sala de entrenamiento ubicada en el número 86 del concurrido Paseo del Prado. La Habana de finales del siglo XIX es un hervidero donde se viven tiempos difíciles. La educación pública es pésima. Las arbitrariedades sociales se producen a diario. El desorden económico alcanza todas las esferas del gobierno. Las persecuciones y crímenes políticos de los cuerpos de voluntarios han dejado huellas irreparables en la ciudadanía. Filiberto siente gran preocupación por el futuro de su familia. La calle Consulado, que es el lugar habitual de la presencia de los círculos de poder catalanes y también de los emigrantes catalanes que han llegado como trabajadores a Cuba, hay un hervidero de ideas. No olvidemos que esa misma sociedad está generando sus contradicciones. Los capitanes generales prohíben terminantemente la celebración de carnavales, porque señalan que detrás de los paseos, fundamentalmente detrás de las fiestas sabatinas, donde aparecen las comunidades, donde aparecen las hermandades africanas con sus danzas, se oculta literalmente la mano siniestra de la masonería y de los anarquistas.
Es 1890 y don Filiberto toma la decisión de trasladarse con la familia a París, Francia. El París de las tertulias de confrontación de las nuevas ideas sociales. El París donde confluían, desde diferentes partes del mundo, hombres deseosos de beber de la cultura universal. Es lógico que esta familia de origen catalán, que es una familia poderosa, que es una familia donde la inteligencia se ha aplicado a la construcción de una fortuna, pues se prepare para una nueva etapa en la cual el florecimiento, quizás a finales de la década del 80, se haga más ostensible, más importante, más representativo en la capital de Cuba y en otras ciudades del país. Ramón Fons ha cumplido 7 años. Y esto no le impide admirar la obra del Teatro de Garnier que se construye en ese tiempo, visitar la tumba de Abelardo y de Eloísa, recorrer con emoción el Muro de los Confederados. Era parte de una realidad y de un mundo que no podemos de ninguna manera omitir ni borrar. Así pasarán sus años, de la niñez y la adolescencia. Juan Marinello me decía, compañeros, París es París. Y es una gran verdad. Y por eso ellos van a París, independientemente de que muchos cubanos se encontraban asentados en París. Un alcalde de París había sido nada más y nada menos que un primo hermano de José María Heredia. Si usted recorre el gran cementerio de Perlachés, va encontrando aquí y allá los cubanos que están enterrados allí, además cubanos de muchísimo mérito, como por ejemplo Enrique Piñeiro por un lado, se encuentra a los Calvos por otro, a la Condesa de Merlín. París era una leyenda, Céspedes en París, en fin, qué decirle. Poco a poco, Ramón se adentra en el mundo cultural de París. Disfruta junto a su familia de los grandes artistas de la época. Se interesa en conocer datos sobre famosas obras del ingenio humano. No le son ajenos el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Catedral de Notre Dame o visitar el Museo del Louvre y la imponente Torre Eiffel. Vive la atmósfera de los grandes pintores y contempla extasiado colores y formas en sus obras y leer a Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Junto a la maestría deportiva que va adquiriendo, se presiente un hombre poseedor de una sólida cultura universal. No ha pasado mucho tiempo desde su llegada cuando don Filiberto lo encomienda a Charles Chalemont, destacado maestro de deporte, quien se encargará de prepararlo físicamente y enseñarle el boxeo francés llamado sabate. Tiempo después, y apreciando sus progresos, decide ponerlo en las manos de 2 esgrimistas de gran prestigio, el italiano Antonio Conté y el francés Albert Ayat, quien llegara a poseer el título mundial en espada, así como uno olímpico. Sus excepcionales cualidades se manifiestan cuando en apenas 12 meses gana 64 medallas, 44 de ellas en tiro de pistola y las otras en espada y carreras de ciclismo. Siempre Filiberto trató de indicarle que el deporte en el cual debía centrar su atención era la esgrima, porque era un deporte de caballeros, un deporte en el que el amateurismo primaba. Y yo recuerdo la admiración con que Emilio Roy de Leusenring, también hijo de catalanes, recordaba la obra, la labor personal, la postura deportiva y el carácter de Font, el deportista. A París llegan los ecos de la Guerra de Liberación iniciada por Martí en 1895. Se suceden las noticias sobre los estragos causados por las tropas cubanas al ejército español con las ya famosas cargas al machete. El machete, un modesto instrumento de trabajo, superando al famoso sable de caballería. El joven Fons ve el entusiasmo de su padre en las narraciones
sabe que don Filiberto simpatiza y contribuye con la causa independentista. El fin de la guerra se acerca, comenta. Estamos en la aurora del siglo XX y 1900 señala que la guerra con España ha concluido con la intervención de tropas de Estados Unidos. La familia Fons decide regresar a La Habana. Ramón Fons ha cumplido 17 años. Él regresa a Cuba con el ansia juvenil de conocer una sociedad que ha nacido en condiciones muy difíciles, la sociedad republicana, pero donde hay vanguardias, donde hay espacios donde se reúnen los jóvenes, donde una intelectualidad también vanguardista comienza a jugar un papel como contestataria, como tratando de dar una respuesta a partir de su obra, cada uno en su perfil, de su conciencia de cubanía. Filiberto Fon era uno de los hombres de más capacidad pedagógica entre los maestros de Rima de la época. Sin embargo, renunció a los honores que pudiera traerle esto como magisterio, a los honorarios que también pudiera acarrearle, y se dedicó por entero a formar un campeón, a ser maestro de su hijo y pulirle todas las aristas que pudiera hacer para lograr de él una figura brillante como lo fue. Fon vuelve como un hombre de la cultura. El conocimiento de esa grande figura le ha permitido redondear una personalidad que en su propia postura, como he dicho antes, su carácter, su forma de ser, lo vemos en sus imágenes, retrata a un caballero cubano, a uno que va a ser tan afrancesado como tan habanero, y que va a tener ese sentimiento de cultura, ese sentimiento de vanguardia, que va a hacer de él una figura tan admirada por los jóvenes de la acera del Louvre. Recuerdo mis conversaciones con Robreño, que me contaba con detalle cómo fueron aquellos años de Font en La Habana. Una mañana, Ramón habla con don Filiberto y le expresa sus deseos de representar a Cuba en las Olimpiadas de París y solicita su aprobación. Filiberto no estaba muy convencido del proyecto de su hijo de asistir a los Juegos Olímpicos de 1900. Temía que era muy joven, que todavía no tenía las condiciones suficientes como para ganar un evento de tanta envergadura y no quería que se frustrara. Pero Fon insistió. Al ver la solidez de los argumentos, el padre, ocultando su orgullo por tan viril decisión, le impone un reto: vencer a los mejores maestros de armas cubanos, quienes casualmente competirían ese día en uno de los salones de La Habana. El joven Fons estuvo totalmente de acuerdo y hacia allá se dirigieron. Después de las conversaciones preliminares, comienza lo que parecía haría desistir al joven Fons de sus impulsos juveniles, decían los expertos. Sin embargo, el padre, visiblemente emocionado, ve cómo los va derrotando uno por uno. Filiberto, en un último esfuerzo para proteger a su hijo, se le acerca, lo felicita, pero lo sorprende con algo que el joven no esperaba. ¿Tienes que tirar conmigo? No queda otro remedio, pensando de que por el conocimiento que tenía de su hijo, a la vez alumno, le ganaría fácilmente. Su padre es ambidiestro, igual lo fue él cuando niño, hasta que comprendió las ventajas del zurdo. Filiberto fue un deportista también de marca mayores, lo que sin las oportunidades de Fon de asistir a Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Comienza el combate. Después de 55 minutos de fintas y ataques, ninguno de los dos toca al otro. Ramón Fons le dijo: bueno, ataca tú, porque ya no veo cómo vamos a salir de esto. Y cuando él atacó, se desvió, quitó el cuerpo, le hizo una desaparición sobre el ataque y lo tocó limpiamente. Y bueno, no quedó más remedio, Filiberto, que decir: touché, baja los Juegos Olímpicos.
Ramón Fons II, el jovencito de solo 17 años, acababa de lograr la estocada más importante de su vida. Mucha gente no sabe quién fue un verdadero deportista que, aunque estudiaba y vivía en Francia, sentía amor por su patria de origen, de nacimiento, y fue capaz, desde edad muy temprana, sin otros vínculos que esos que evidentemente le inculcaron sus padres y quizás algunas personas del medio, decidirse a defender no la bandera de Francia donde estudiaba y vivía, sino la bandera de su país de origen y de donde procedía su cultura y su nombre. París está de fiesta. Lo mejor del deporte universal se da cita en la bella capital francesa. Los Juegos Olímpicos de 1900 no fueron tarea fácil para el cubanito. Había tiradores de gran renombre, maestros de armas, como se decía en aquella época, que venían llenos de leyendas y había muchas historias sobre golpes famosos, estrategias misteriosas. Y sin embargo, todas las fue derrocando Fon una a una, hasta que llegó el asalto final con Louis Perret, un francés que también traía una trayectoria inmensa. Entre los maestros renombrados de la espada que vence está su querido mentor, el profesor Albert Ayad. Todo queda listo para la gran final entre el joven cubano Fons y el experimentado francés Louis Perret. Resultó una verdadera revelación en la esgrima, tanto en el sable como en el florete, como en la espada. Algunos eventos, para ganarlos, tuvo que competir varias veces, pues aunque tocaba al adversario, los jueces, ante la menor duda o sin duda alguna, ponían objeciones y no lo declaraban vencedor. Es jueves 14 de junio y en los Jardines de las Tullerías tiene lugar la esperada final por el título olímpico en espada, que será a un solo golpe. Los dos rivales se observan momentáneamente. Perret sale al ataque a toda velocidad. Fons, sorprendido, se agacha para esquivar la estocada, pero deja clavada la punta del acero en el pecho del europeo. Fons, desde el comienzo, mostró un gran dominio sobre su contrario. Pero los dos primeros golpes, los jueces no lo consideraron a favor de Fons, porque según ellos no lo vieron claro, pero claro, indiscutiblemente era el prestigio que tenía el profesor francés lo que les hacía dudar de aquel joven, casi un desconocido, pudiera propinarle esos golpes. Y así llegan a la tercera vez que se ponen en guardia. Perret se muestra ansioso y algo contrariado. Decidido a ganar el asalto, extiende el brazo y hace una ofensiva de ataque sobre el cual Ramón Fons da un fuerte y enérgico batimiento de cuarta con golpe directo al pecho. Limpiamente, el mismo adversario se da por tocado y es aplaudido como el nuevo campeón. Pero también se adueña de otra medalla, la de plata en la espada para maestros de esgrima, evento convocado solo en esta cita y que fue ganado por su profesor francés Albert Ayad. La formación de Filiberto influyó en la disciplina que él tenía, no solamente al entrenar, sino la disciplina que tenía para controlar sus emociones, lo que hacía que el decreto de los jueces no lo alterara de la estrategia mental que se había trazado en un asalto. Él simplemente
con una actitud muy serena, volví a retomar la guardia y volví a iniciar el asalto como si nada hubiera pasado. Y eso se debe a una gran disciplina, tanto física como emocional. En las Olimpiadas de San Luis 1904, inauguradas el 29 de agosto, fue el abanderado de la delegación cubana. Participan deportistas de 10 países. Fons gana 3 medallas doradas en las pruebas individuales de florete y espada y en la de por equipos de florete. La excelente cosecha cubana en la esgrima fue de 5 preseas de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Las otras coronas fueron logradas por Manuel Dionisio Díaz en sable y Alberson Van Sopost. Él era un hombre muy, muy, muy fuerte y tenía tanto poder en la muñeca. Cuando el contrario le daba la hoja y él la tomaba, le hacía una clase de movimientos circulantes y entonces casi lo desarmaba. Cuando caía ahí, le hacía así, ¡pam!, y lo tocaba con facilidad. Fons logra en esos Juegos Olímpicos lo que parece un récord verdaderamente imposible de borrar. 24 asaltos seguidos sin ser tocado. La Quinta Garcini venía a ser el gran teatro de la esgrima habanera. Era la vivienda de los Fons, de la familia Fons. En la actualidad, en esos terrenos, se construyó un círculo infantil. Quinta ocupaba una manzana completa, cercana a la zona de la calle Infanta y Carlos III. Contaba con una sala de armas que se consideraba entre las más preciadas de aquí, de la capital. Todos los maestros de armas que pasaban por la isla, él los invitaba a la Quinta, les daba hospedaje y de paso pues los invitaba a que tirara con su hijo. O sea, esto era otra posibilidad de que estando en casa, el Ramón mantenía los topes y el cambio de mano con los mejores esgrimistas del mundo de aquel momento. La Quinta Garcini en 1905 sufre un incendio que la hace desaparecer sin pérdidas humanas, no estaban ellos en aquel momento. Fue reconstruida y después en el ciclón de 1926 vuelve a ser arrasada y ya definitivamente se pierde. En 1915 se realiza la exposición de San Francisco en California y, como era habitual, se desarrolla un certamen esgrimístico en las tres armas. El maestro Fons triunfó por partida triple, en calidad de invicto, venciendo a más de 100 adversarios, según reseñan los periódicos de la época. Fons fue integrando estilos hasta formar un estilo propio. Yo soy del criterio que no solamente fueron las condiciones físicas lo que contribuyeron a su superioridad, sino precisamente a esa posibilidad también que tuvo de recrear la esgrima de los grandes maestros de la época y hacer un estilo que a la vez de simple era elegante y efectivo. A su regreso a La Habana, como reconocimiento, es proclamado tirador de esgrima amateurs, horse class, o sea, fuera de clase, por la Federación Nacional, que le concede a partir de ese momento una plaza en el equipo Cuba sin someterse a eliminatorias. En muchas ocasiones, Fons, llevado por sus principios, retó a duelo a quien o quienes lo habían ofendido. Recuerdo que en ese tiempo se ventilan algunas causas de honor o políticas a partir del duelo. El único que tuvo el valor de aceptarle un reto fue el maestro de esgrima José M. Rivas, quien, a pesar de ser amigos y compañeros de armas, publicó en la prensa una nota que Fons consideró ofensiva. Es una praxis que se anuncia a veces en los periódicos como de que alguien, mientras limpiaba un arma, resultó herido mortal o levemente, etc. El 21 de julio de 1917, a las 5 de la tarde, salió un grupo de varios automóviles hacia las playas de Marianao. Y comenzó el duelo, a espada. Al terminar la tercera vuelta,
cada una de 3 minutos, con uno de descanso, el juez tomó las armas de ambos rivales y les explicó que los dos habían demostrado suficiente caballerosidad y valor, y les pidió olvidar el incidente y reanudar sus buenas relaciones. Entonces, se estrecharon la mano. El 14 de julio de 1918, Ramón Fons sufre la pérdida de su padre, su guía, su maestro, su ejemplo. Siente un gran vacío, un gran dolor. Sabía lo que siempre quiso don Filiberto para él. Él quería un tirador clase A completo, tanto en la parte física como en la parte intelectual. Se preocupaba grandemente por sus estudios, porque fuera un hombre culto, un hombre que pudiera reinar como lo hizo en la sociedad habanera de aquel entonces. La soledad y la tristeza que le embargan lo alejan por un tiempo del deporte, pero decide recuperarse. Los compromisos deportivos habían impedido antes la boda con su prometida, Herminia Aniaumat. El 25 de enero de 1919, contrae matrimonio en una ceremonia íntima en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Sin embargo, la notoriedad del campeón hace que muchas personas se acercaran a los alrededores para testimoniarle su afecto y reconocimiento. Al poco tiempo, Ramón Fons construye un chalet muy hermoso en la esquina de Santa Catalina y Párraga, en la ciudad de La Habana. Era muy notorio que él practicaba con su círculo de amigos en el patio de la casa y en la calzada de Jesús del Monte, que hoy es la 10 de octubre, pasaba el tranvía. El tranvía se detenía unos minutos para que los que venían dentro de él disfrutaran de ver a la gloria deportiva de Cuba practicando. De esa relación nace la única descendiente directa del campeón, Herminia Fons Aniaumat, ya fallecida. Tuve la oportunidad de hablar con su única hija, Herminia, antes de que ésta falleciera, y la imagen que ella me trasladaba era la de todo un padrazo. Ramón fue un hombre muy familiar, muy dedicado a la casa. Las llevaba a ellas, a tanto a su mamá como a ella, a la ópera, a la zarzuela. O sea, era un hombre que de un entorno a la vez de social muy familiar. En 1922, el Athletic Club de Nueva York reta al equipo cubano de esgrima a celebrar un dual meet en los Estados Unidos. La victoria criolla fue una noticia que acaparó la atención y los periódicos la difundieron por el mundo. Fue una verdadera fiesta deportiva donde se puso de manifiesto la maestría de los esgrimistas cubanos. Durante los Juegos Olímpicos de París, en 1924, se produce un hecho muy interesante. El legendario Fons regresa a París, pero ha cumplido 41 años, y la prensa y el público en general esperan su actuación expectantes. El tiempo ha pasado, se comenta, pero Fons logra su clasificación en las primeras eliminatorias y pasa a la semifinal. Para el pase a la discusión de medallas, se enfrenta al inglés Charles Briscoe. Los espectadores disfrutan de un disputado asalto. La hoja de acero del capitán del equipo cubano se deslizó hacia adelante y su punta tocó limpiamente el cuerpo del inglés. Una exclamación de asombro surge en el público. Briscoe, asombrado por la maestría de Fons y en prueba de exquisita caballerosidad, exclama, ante que los jueces decidieran, «¡Tocado!», y felicita a su adversario. Filiberto influyó en la disciplina que él tenía, no solamente al entrenar,
sino la disciplina que tenía para controlar sus emociones, lo que hacía que no lo, la actitud o el decreto de los jueces no lo alterara de la estrategia mental que se había trazado en un asalto. Mientras se desarrollan los Juegos Centroamericanos de Ciudad de México en 1926, Cuba fue azotada por un terrible huracán. Cuando regresa, en entrevista a la prensa, declara con emotivas palabras su disposición a actuar y recaudar dinero para los damnificados en la forma en que se le pida. La Justa Regional de La Habana, 1930, le dio la oportunidad de competir por vez primera en Cuba en una cita deportiva internacional. En el florete no consiguen tocarlo, y cuando empuñó la espada, realizó una faena similar. Entonces llegó a 21 asaltos al hilo sin ser tocado, lo cual hizo recordar su récord de 24, establecido en 1904, en un torneo en Ostende, Bélgica. Sable en mano, su arma menos fuerte, vence en los primeros duelos para llevar su récord en el cuarto asalto a 25 combates sin ser tocado. Pero cuando se reanudan las acciones, una luxación en el tobillo le impide llegar a su tercera medalla de oro. Desde 1934 fungía como director general de Cultura Física, cuando con 51 años de edad compite en los terceros Juegos Centroamericanos en San Salvador, 1935. Controvertidas decisiones conducen a un suceso lamentable. El equipo cubano se retira de las competencias. En muchas ocasiones el árbitro no veía el movimiento. Podía hasta ver que había tocado y que la chaquetilla de él se mantenía blanca, pero no sabía qué acción había ocurrido por la rapidez con la que él lo hacía. Presentaba situaciones con los árbitros en las competencias debido a la rapidez de sus movimientos. O sea, en muchas ocasiones el árbitro no veía el movimiento. Veía, incluso a lo mejor podía hasta ver que había tocado y que la chaquetilla de él se mantenía blanca, pero no sabía qué acción había ocurrido por la rapidez con que él lo hacía. En 1938, a los 54 años, Ramón Fons compite por equipos en los ahora denominados Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se efectúan en Panamá. La espada fue dominada por los cubanos, con Fons entre los 5 laureados. Yo lo conocí ya como aficionado. Yo era un joven y él era una gloria deportiva de Cuba. Lo conocí físicamente, lo vi, pude participar en alguna actividad con él presente. No era hablador, por lo menos en ese ambiente, y inspiraba autoridad y respeto. El entrenador mío, Julio Callado, fue alumno de Fon. Inclusive, una vez en la universidad, que él visitaba cada rato la universidad y servía de presidente del jurado, allí nos encontrábamos yo tirando y él me miró, me vio el estilo y me preguntó: venga acá, ¿usted es el alumno de Callado? Yo le dije, sí. Dice, ah, yo sabía, porque yo conozco esa forma de tirar, de competir. Y me halagó mucho y gané ese combate. Él me presidió varios combates ahí en la universidad, igual que en el Capitolio. En el Capitolio también tuvimos la posibilidad de que él sirviera de árbitro, de presidente jurado. Y allí tuvimos la posibilidad también de ganar.
Fue amigo personal de otros famosos cubanos campeones mundiales y olímpicos en diferentes deportes. Entre ellos, Manuel Dionisio Díaz, campeón de esgrima, del ajedrecista José Raúl Capablanca, del boxeador Eligio Sardiñas, Kid Chocolate, los peloteros Adolfo Luque y Armando Marsans, y el campeón mundial de billar, Alfredo de Oro. 4 medallas de oro y 1 de plata en Juegos Olímpicos lo ubican como el deportista latinoamericano más destacado de toda la historia. Esto dice mucho de su habilidad. Era un hombre alto, yo diría que muy alto para su época. Era zurdo. Tenía los brazos excesivamente largos. O sea que para aprovechar su tamaño, él echaba la pierna derecha hacia atrás al unísono que el tronco, mientras que el brazo lo adelantaba hacia adelante, tocando el antebrazo del contrario que venía en ataque. Esto es lo que se llama estrechar distancias y coger el golpe en tiempo. En 1935, junto al ajedrecista José Raúl Capablanca y por acuerdo de la Secretaría del Estado, recibe la designación de oficial de la Orden Carlos Manuel de Céspedes, de la cual luego le será entregada la categoría de comendador. Poco después, el gobierno de Francia lo galardona como Caballero de la Legión de Honor. Yo creo que como todos los deportistas cubanos, y especialmente los que conocen de su obra y participación, sentimos respeto por él como deportista. Fons desempeñó importantes funciones de carácter público y se retira del deporte activo a los 58 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 13 de mayo de 1943, submarinos alemanes hunden 3 barcos mercantes cubanos con todos sus tripulantes. La tragedia conmociona a toda Cuba y Fons, como presidente del Comité Olímpico Cubano, hace pública una nota de condolencia y a su vez de condena a las naciones que siembran el temor y la desolación en el universo. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista toma el poder por la fuerza mediante un golpe de estado militar. Ramón Fons, que era comandante del ejército, hizo dejación, renunció a su grado y a su cargo en el ejército y pasó a la vida civil. Siguió trabajando en el Comité Olímpico, desempeñó diferentes cargos y siempre fue respetado por la limpieza y claridad de sus acciones, por su honradez de principio y por su espíritu de cubanía. Cuando triunfa la revolución, él era un empleado público y lo único que le quedaba era una finca, la finca Casones, en la Ciénaga de Zapata, la cual él entrega a la revolución sin esperar que le pagaran nada por ello. Me pidió una entrevista, llegó a la ciudad deportiva acompañado por algunos periodistas y fue a ponerse a disposición de nosotros para ayudar en lo que él pudiera, a pesar de su avanzada edad, en el desarrollo del deporte que él practicaba. Es agosto de 1959. Fons ha cumplido 76 años. Su salud está seriamente dañada por la diabetes, pero continúa trabajando. A regañadientes, acepta la sugerencia de la jubilación, pero con una condición. Plantea que se quedará colaborando como especialista en deportes y educación física del Ministerio de Educación. El gladiador no rinde su espada. De septiembre de 1959. Amanece en la ciudad. Parece un día tranquilo. Pero don Ramón
no se siente nada bien. El mundo recibe la infausta noticia. Luego de sufrir un coma diabético, Ramón Fon II fallece en La Habana que lo vio nacer. Fue precisamente velado en la ciudad deportiva, creo que es caso único. Constelado de medallas, una coraza tan pura como fue su amor a su tierra, una espada apuntando al suelo, señalando que el duelo más importante, el duelo con la gloria, virtualmente ha terminado, un amor a su tierra y un sentido de universalidad que caracteriza a los verdaderos cubanos. Un verdadero patriota que no luchó por dinero y glorias, por las habilidades que poseía bajo otras banderas, sino que siempre defendió con dignidad, humildad y honor la bandera cubana. Sería tan mezquino quitar una de esas medallas de oro a Font en nombre de cualquier pequeña visión aldeana como criticar el acento afrancesado de Alejo Carpentier, porque nadie existió que yo haya conocido más cubano que Alejo, ni más cubano que Font.